Sí, segunda regata que estamos en conjunto con la comuna de Villa Alegre, con el alcalde de Villa Alegre también, y lo que es el CESFAM, el Departamento de Salud Municipal de Villa Alegre y San Javier. Y es la cuarta regata que organizamos nosotros con la promoción de salud del CESFAM. Y lo que estamos haciendo son regatas familiares y que se enmarca obviamente en el aniversario 170 de nuestra comuna. Esto es el día 26 en donde se va a ejecutar acá. Estábamos conversando con el alcalde, ir juntos quizás ahí, tener una vista hermosa de lo que es la comuna de Villa Alegre y San Javier a través de los ríos, y vamos de alguna forma recuperando estos espacios públicos, esta situación que se convierte en turismo y que hay que ir de a poco promocionando. Lo importante que es la promoción de salud familiar. Esta es una situación que ya está, se pueden inscribir, ¿verdad?, en las páginas web del municipio para poder participar en esta regata. Así que están todos invitados. Esta es la unión que tenemos siempre en mandad entre los municipios de Villa Alegre y San Javier. Aquí nosotros estamos trabajando muy bien con la comuna vecina, que es San Javier. Jorge Silva tiene una muy buena disposición para trabajar con Villa Alegre. Estamos muy agradecidos por eso. Y por segundo año consecutivo organizamos en conjunto esta regata, la cuarta regata, que se hace este 26 de noviembre desde las 8:30 de la mañana. Partimos desde aquí, de este punto, que es la Balsa El Peumo, y terminamos en San Javier. Son 15 kilómetros donde la gente va a poder disfrutar con toda la seguridad del mundo, porque tenemos dos equipos que nos están apoyando para que nadie tenga ningún percance. Y bueno, feliz de poder hacer estas actividades que van en beneficio de la salud, pero también del turismo. Así nosotros podemos promover nuestro borde río, podemos promover toda esta zona que es maravillosa, este valle de Villa Alegre y de San Javier, que nos une, digamos, la historia. Y poder trabajar en conjunto es algo que se esperaba hacía mucho tiempo, por lo menos yo lo deseaba, y Jorge tenía la mejor voluntad de poder colaborar. Hemos tenido muchas personas inscritas. El año pasado tuvimos más de 120, este año ya a la fecha llevamos 47, constamos todavía con algunos kayaks, ¿cierto?, todavía para facilitar a nuestra comunidad, a nuestra familia, para hacer este lindo deporte. También tenemos nuestras tablas, ¿cierto?, que es una experiencia nueva, que van a tener un deporte nuevo, a lo mejor poco conocido, pero tenemos todavía a disposición. Queremos invitar a toda la comunidad a que hagan partícipe de toda esta linda experiencia que estamos brindando a ambos comunas y los programas promoción de la salud. Mira, tenemos hartos premios y sorpresas, lo que tenemos siempre: premios, medallitas, diplomas, harta colación saludable por ambos departamentos, por ambos municipios, que están aportando a que esto sea más glorioso, más pomposo, ¿cierto?, que tengamos más asistentes. El contexto de esto es recreativo y familiar, siempre en la intención de recuperar espacio, darle la intención a la familia que pueda recrearse para tener una mejor salud, porque promoción de la salud es hacer acciones para evitar enfermedades futuras.